Sí, pero antes de que se agigantara. No puede ser. ¿Por qué no hay nada de él? Ni siquiera aparece en Google. Animales rescatados de Breedwell. ¡Nada! No puedes repartir mascotas nucleares y no aparecer en Internet, pero qué irresponsable. Hasta comparado conmigo. Oh. Bueno, parece que te quiere. Oh, eso. ¿Quién es? Packard. Ay, no. El administrador psicópata no permite mascotas aquí. Nos van a echar. Vengo a reparar la lavavajillas. Voy a entrar. Un segundo. A mí no me va a pasar. Escóndelo. Ay, ¿qué? Yo me encargo. ¿Y si le hablo con palabras bonitas? ¡No! Aló, debe ser Mr. Packard. ¿Quién eres tú? Casey, la hermana de Maggie. Hermano, ¿y si viene otro día? ¿Ahora o nunca? Mejor nunca. Explícame qué está pasando aquí. Estábamos haciendo algo de Feng Shui. Significa mover cosas en chino. La lavavajillas está allá. Sí, pero la llave de paso está en el closet de la habitación. No, no puede entrar. No. ¿Por qué no? Hay fantasmas. Sí, hay muchas cosas de niña que prefiero que no vea. Sí. Yo la cierro si quiere. Sí, sí, sí. Gracias, tío Casey. Voy a entrar a... Sí, él es mi familia. Sí. Entonces, sí. Sí, la lavavajillas. Hace un ruido muy extraño cuando drena el agua. No, no, no te muevas. Debe ser la tubería vieja, ¿no? ¿Qué sucede ahí adentro? ¡Iba a entrar a mi habitación ahora! Listo. Huele a perro. ¿A qué? No, yo huelo a perro. No me pongo desodorante. ¿Por qué ocultar nuestros olores? Es más, deberíamos olernos. No. Venga acá. No. Ok. Creo que encontré el problema. Tengo que pedir una refacción y voy a tener que regresar. Le agradezco mucho que viniera. Es un súper administrador. Bye. Nos vemos. Gracias. Esto es lo más loco que he visto. Y he estado en el Burning Man. Si no encontramos a Breedwell, ¿cómo lo vamos a devolver? Buen perrito, Clifford. ¿Qué? ¿Devolverlo? No lo podemos abandonar, no tiene a nadie. Solo hay que hacerlo pequeño. Vamos al veterinario. ¿Veterinario? Sí, seguro él sabe qué le pasa. ¿Y si está enfermo? ¿Y si sigue creciendo? ¿Y si llega a medir 30 metros de altura? Ok. Hay que ir al veterinario. Pero después, encontramos a Breedwell y le devolvemos. A su cachorro gigante. Caminen. Buen trabajo con los cinturones. Qué bueno que tu mamá tuvo su etapa de Madonna en los 80. ¿Madonna? ¿No deberíamos tratar de esconderlo? No, es Nueva York. Nadie se va a dar cuenta. No, no, no me importa si eres Johnny Appleseed. No toques mis petunias. ¿Vives aquí? ¿Qué, nunca has visto una casa móvil? No, no como esta. Mi novia y yo terminamos, y con mis préstamos estudiantiles... Oye, este es un estilo de vida válido y financieramente responsable, del que tu madre no tiene que saber, ¿ok? Tú también me juzgas. Adentro. Entra, cachorro. Quédate ahí enfrente. No, pon tu enorme traserote en mi cama. ¡No! ¡Clifford! Clifford, no babees sobre su estilo de vida financieramente responsable.
aquí? Creí que estabas enferma y te traje tu tarea. Y me salté educación física. Y ahora entiendo que me veo más desesperado de lo que anticipé. Entonces, ¿no estás enferma? No, vamos al veterinario. ¿No necesitas un animal? ¿Ya viste? ¡Perrocina! ¡No! ¿Es un perro? Está bien. No hay nada que ver. Es un perrote rojo. No hay nada que temer. Queremos ser discretos hasta que lo hagamos pequeño otra vez. Así que, ¡shh! Está muy bonito. Déjenme acompañarlos. Esto no lo aprendes en un salón de clases. He visto TED Talk sobre esto. Lo siento mucho. Ya tengo bastante con mantener viva a una niña. ¿Se te ocurre? Ok, creo que nos va a acompañar. No te atrevas. Clifford, no. El hotel no.